Marco. Marco. Buenas. Buenas. Disculpe, ¿y usted qué hace aquí? Ah, es que andaba buscando a Marco. ¿A Marco? Sí, es que me dijo que le viniera a arreglar la llavecita del lavamanos. Pues sí, pero Marco no está, anda trabajando. Sí, pero yo lo vine a buscar a él porque me dijo que podía que aquí estuviera. Pues sí, pero ¿por qué no tocó la puerta o algo si estoy yo sola? Sí, pero él me dijo que no había problema, que entrara. Entonces yo entré y me vine a sentar aquí. Me espera un momento, ya voy a regresar. Está bien. Ya puede pasar. Ah, está Le bien. Voy a mostrar el baño. Va. Adelante. ¿Cuál puerta es? A la izquierda. Ah. Hola, mi amor. Hola, mamá. ¿Qué se llevó el ti? Qué rico, mira, el guiso. Lo que más te gusta. ¿Ya estuvo? ¡Oh, cabal! Como a mí me gusta. ¿Traes hambre? Y callate, no se van a quemar. Pero mira, vos ni las manos te has lavado. Mi amor, si vengo limpio, no creas. Ah, ¿Y qué? ¿Cómo ha estado el día tuyo? Porque para mí ha estado excelente. Mira, amarré el negocio que te dije. Ay, de verdad. ¿Sí? Ay, qué bueno. Ya qué alegría. Solo quería hacerte una pregunta. Sí, decime, sin miedo. Mira, ahí vino un hombre que dije que arreglara. Ah, Nelson. Sí. Sí, él es el buen amigo mío. Ah, pero mira, ¿y por qué no me avisaste que iba a venir o algo? Vos sabes que yo paso sola en la casa. Mi amor, pero es un amigo de confianza, entonces yo tuve bien que pues viniera a arreglar lo que tenía el desperfecto porque él sabe mucho de eso y sabe de muchas cosas. Para mí es mil usos ese loco, mi respeto como trabaja. Pero siento que debiste haberme informado porque, bueno, yo no sé qué tanto lo conoces, pero yo me estaba bañando
la puerta del baño yo la tenía cerrada y cuando salí, bueno, yo hasta pensé que vos habías venido, pero la puerta estaba abierta, entonces... Pero sí me parece raro porque... Y cuando salí él estaba en el sillón y no entiendo. Por eso entonces no creo que haya hecho tal cosa. Mira, yo lo conozco a él desde niño y sé que no hace ese tipo de cosas, no es ese tipo de gente, pues. Y pues mira, a mí la verdad no me da confianza. Te debes equivocado, mi amor. A veces vos no andas así como medio trastornado. Vos crees que cerraste y a lo mejor no. ¿Verdad? Pero, sí. Bueno, ya voy a regresar por mi guiso, hijo. Vale. Porque ahorita solo me cambio. Sí, ahorita tal vez me bañe. Gracias, mi amor, por la comida. ¿Cuál es el problema que tiene? Mire, la cosa es que aquí me hace un ruido bien extraño cuando se mueve. Igual aquí esto como que no, ya no gira. Pero está girando. Pero está girando. No, pero la... Cuando se enciende. Cuando se enciende. Ahorita sí, pero cuando ya está cargando ya no. Ah, ya sé dónde puede tener el problema. Va, está bien. Está bien, voy a trabajar en eso ahorita yo. Ajá, está bien. Entonces, cualquier cosa que necesite, me puede hablar. Excelente. Permiso. Bueno. Mire, ya terminé de arreglar el problema de la lavadora. Ah, ya estuvo. Sí. Ah, va, está bien. Entonces le voy a cancelar. No se preocupe, yo voy a arreglar con aquel. ¿Cómo usted va a arreglar? Sí, yo arreglo con aquel, pero mire, usted sí es bonita. ¿Pero qué le pasa a semejante estúpido? ¡Ay, perro! ¿Qué te pasa a vos, no para nada? ¿Ah? ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Marco, tranquilo, viejo, tranquilo, hombre. Tranquilo, yo te lo dije. Marco, tranquilo. Ahorita te voy a enseñar a que respetes como hombre.